Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 17 de 7 Days to Die Clockwork Project. Aquí seguimos, haciendo hormigón a punta pala, que es como ha sido el episodio de ayer, hormigón a punta pala. Pero bueno, hoy vamos a hacer otras cositas, evidentemente no todo va a ser farmear, pues es la parte más aburrida. Hoy vamos a ir a empezar a construir nuestra nueva casita. Claro que sí, hombre, nuestra nueva casa. Vamos a empezar por los cimientos. Y ya veréis qué significa esto de empezar por los cimientos, que nuestros cimientos van a ser nuestra defensa. Eso va a ser muy divertido, ya veréis. Tengo un diseño muy muy chulo, a ver qué os parece. Quiero agradeceros el apoyo que le estáis dando a la serie, también a la de Project Z, evidentemente. Porque, claro, subo vídeo diario, pero ¿por qué? Porque me apetece muchísimo jugar. Y aquí estáis conmigo, la verdad es que en menos de un día hay como 100 visualizaciones. Es decir, que sois 100 de vosotros que día a día estáis ahí, los primeros, pues divirtiéndoos con la serie. Mirad, aquí ha terminado ya de hacerse el concrete y el cobblestone va rapidísimo. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a empezar, vamos a terminar. Bueno, de hecho, de pasar la noche, son las 2 de la noche. Nos falta beber, comer, subimos de nivel en breve. Estamos en el nivel 119. Vaya, este reloj que bien nos resume todo. Así que nada, pasa la noche y nos vamos a construir nuestra nueva base. Hay que elegir un asentamiento todavía, un lugar. Llegó la mañana. Vale, antes de ir para la zona donde vamos a hacer la base, voy a esperar un minutejo a que me deje hacer uno más de acero. Ahí estamos. Estoy, como veis, fundiendo el hierro justito porque me lo quiero llevar. Mirad, mil y pico ya de hierro, qué alegría. Más lo que tenemos aquí, ¿verdad? Ah, no, aquí está todo ya aquí en mi inventario. Vale, perfecto. Vale, estaba fundiendo más hierro porque precisamente es para esto, para hacerme una pala nueva de acero, porque la vamos a necesitar. Hacer una nueva pala, así que cancelamos aquí el cemento, un segundín. Dejamos que se haga el acero, me lo llevo para arriba, me hago una pala de acero nuevo. Esto que siga haciendo ahí cemento a tope. 345 de madera, son 57 minutos que me va a dar para un día entero de juego. Yo volveré antes de que acabe el día, así que así se va a quedar. Y esto tiene aquí pues para varios días, así que de hecho uno, dos, tres días de juego. Y esto ahí sigue, ah, me llevo esto me lo llevo. Ahora en la mesa de trabajo arriba lo usaremos. También me llevo esto. Y eso es, y vámonos para arriba. Pues lo dicho, vamos a hacer una mesa, digo, 10 de acero, la pala no eran 20. Acabo de caer yo, pala. Sí, en español lo voy a encontrar fácil, ¿sabes? A ver, shovel, sí, eran 20. Me cachis en 10, bueno, pues lo vuelvo a invertir. El tiempo que necesito en hacer 20. No, arriba tengo. Uy, acabo de caer. Perdón, estoy en esos momentos en el que mi cerebro aún está dormido. Me acabo de levantar, así que las cosas van un poco lentas en mi cabeza de momento. Pues eso, tengo arriba el acero que necesito para hacerme la pala. Y aparte eso, me llevo también el material que ya está crafteado, porque lo vamos a invertir ya. Vamos a hacer estructuras. Si puedo me las llevo. Si puedo me las llevo, ¿dónde las pongo? Claro, no tengo ningún cofre allí y lo tendría que craftear aquí antes de irme. Vamos a ver, voy a coger primero el acero. Ah, mira, perfecto, me va a sobrar uno incluso. Una pala por aquí. Uy, un hacha de acero, que ganas también de hacerme una. Esto para afuera. Y ahora lo dicho, aquí en la mesa de trabajo vamos a seguir haciendo, uy, 75 pilares ya. Déjame hacer un pequeño cálculo, un segundo. 140 me salen los cálculos a mí. Creo que son, sí, lo que necesito son 140 como mínimo. Tenemos 75, digo como mínimo porque igual ese es el tamaño mínimo que estoy yo pensando. 56 más, pues sí, lo vamos a hacer todo de momento en pilares y me he quedado sin, vale, sin concrete mixing, no pasa nada. Vamos a dejar los cobblestone rocks aquí, creo yo, sí. Y esto también, para luego venir a por él cuando nos haga falta. Los frames no lo vamos a usar de entrada para la construcción, pero los pilares sí. ¡Uy, mi pala! Mierda, quería tener la mesa abierta para que me diese el nivel. No ha podido ser, bueno, no pasa nada. Vamos a dejar aquí la arena y para allá que me voy. Mira, por cierto, estoy de fondo crafteando botellas de agua para subir nivel de mis crafting, si no me equivoco. Muy lentamente, pero bueno, no me cuesta nada dejarlo de fondo haciéndose mientras hago otras cositas, así que perfecto. Me llevo dos cervezas. ¿Qué cervezas? Te dan bravo and stun immunity. Por eso me la llevo, porque te dan stun immunity. Como sabéis, el stuneo ha sido pues de las 6 muertes que llevo, pues 3 mínimos han sido por stuneo. Mirad ese árbol que bonito es ahí, diferente entre sus compañeros. Estáis ya en 600, vale, segundo nivel, aún les quedan bastante. Vaya tela. Y nada, yo me voy, pues más o menos os explico así por encima dónde vamos a ir. Por aquí.
más o menos por aquí. No sé qué habrá en esta zona de aquí. Puede que haya algo más adecuado o tal vez en esta zona de aquí, no lo sabemos. Así que vamos a abrir un poquito de mapa. Uf, esto está rodeado de perros. ¡Qué asco! Igual será por aquí. Y aparte, entre dos ciudades, sí, exacto. Ciudad 1 y ciudad 2. Muy bien, muy bien. Vamos para allá. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos. Tenemos un ciervo. Una. Quieto. No hay que moverse. No hay que moverse, hay que quedarse quieto, apuntar bien y... ¡Bum! Exacto. Es la clave para cazar, ¿sabes? No corráis detrás de ellos, simplemente a una distancia prudencial. Aprender, hay que aprender a apuntar, eso sí, la caída de la flecha. Y teniendo eso en cuenta, pues aquí tenéis. Ciervo, dos flechazos. Bueno, si podéis al vanilla, puede que incluso de un flechazo lo matéis. Y trápaca. Lo dicho, estamos buscando una zona que sea más o menos llana para no tener que trabajar. Quieto, no te muevas. Espera que se quede quieto. Hoy clases de caza. Ahí está el tío. Apunta la caída, no está muy lejos, ahí le damos. Espera que corra, espera, 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 espera. Vale, ahora si no lo vemos, pues sí nos tenemos que mover, evidentemente. A ver, se va para allá. Aquí, ¿lo puedo ver desde aquí? Ahí, ahí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Venga, a ver. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No sé. Vale, este se ha acojonado. Pasando de él. Vale, aquí tenemos. Tenemos una zona un poco más baja. Tiene agua, lo que pasa es que no, es bastante abrupta todavía, no es lo que estoy buscando. No va a ser fácil igualmente encontrar lo que busco, pero vamos a intentarlo, a ver si con suerte habrá una zona más plana. Es que me suena haberla visto seguro, aparte del boquete que ya hice, que no vamos a ir ahí. Vamos a ver por aquí, aquí está el laguito este, ¿vale? Aquí está el laguito, hay una mini isla, pero no me interesa estar en el agua, ni rodeada de agua tampoco, porque eso es un coñazo para entrar y salir. No me interesa. Athletics 60 ya, ¿eh? Yo no me he subido nada a mano de Athletics. Muy bien, muy bien. Vale, aquí hay un cadáver volador. El cadáver volador... ¿Qué más hay para allá? Porque para allá no he descubierto mucho, no he abierto mucho mapa. Aquí hay un charquito. ¿Este no vale para bañarnos por un caso de eso? No, este es bastante tan pequeño que no nos vale ni para bañarnos siquiera. Es que fijaros, estamos ya sucios, emitiendo olor. Ah, no, eso es por la comida que llevo encima, por la carne. Veamos. Es que es todo, todos son llanuras, pero llanuras ondulantes. No hay zona plana, a ver dónde estamos ya. Vale, vamos a abrir, acá, ya sé por qué no he abierto hacia allá, porque de aquí ya se ve que es montaña. Con lo cual tampoco es nada que interese. Pero bueno, vamos a dejarlo abierto un poquito en el minimapa, en el mapa. Así de paso nos asomamos, porque igual nos llevamos la sorpresa. Ya veo. ¡Hombre! Hombre, por lo menos hay, aquí hay vistas, ¿sabes? Unas vistas al lago. Al bonito lago. Vale, por aquí habrá agua que seguramente estará comunicado con esto. Y tenemos allá la otra ciudad, evidentemente. Nah, no me gusta. Vamos a seguir en dirección Jules. Que Jules, ¿por qué no lo tengo apuntado con un iconito de los chulos chulos? Vamos a guardarlo ya, por favor. Story, aquí. Jules 1. Claro, porque puede que encontremos más Jules 1. Tengo un montón de puntos ahí que igual ya me van sobrando. Vale, ahí está Jules 1. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí es medio qué. Ni bien ni mal, ¿sabes? Si no encuentro nada mejor, será más o menos por aquí, en esta zona donde empecemos la construcción. Voy sin prisa, ¿vale? Porque estamos a día 27, mañana es la horda. Son las 10 de la mañana. No tengo prisa. Aquí ya me gusta más. Esta zona es un poquito más amplia, sí señor. ¿Vale? Es un poquito más amplia. Aquí está la llanura, la parte más baja. Ay, no me he traído hacha. Salvo el que tengo de piedra, evidentemente. Vale, no está muy lejos del agua. Esto creo que es el campamento militar. Yo pensé que estaba directamente en zona... En la zona de los perracos. Perracos. Vale, por aquí, llanuras. Aquí vemos las ondulaciones, hay que aprender a leer mapas como si fuéramos del ejército. Y aquí hay un tesoro. Pueden dar por culo el tesoro. Nunca me han gustado. Pues por aquí vamos a empezar. De momento vamos a empezar por abrir la zona. Hombre, esta piedra evidentemente no creo que la vayamos a abrir. E igual me puede molestar. Bueno, algún día quizá la quitemos. Voy a empezar por coger... Por retirar los árboles de la zona. Puede estar bien. Lo único que me temo que esta piedra está un poco en medio, sí. Porque no deja de ser zona plana todo esto que giro ahora. Todo esto que giro ahora. Necesito hacer un boquete de, hemos dicho, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, unos 18. 18, el eje más corto. Y luego lo largo, lo que nos dé la gana.
Vale, no me voy a poner a picar esta piedra ahora, porque siempre es un salvavidas muy rico estar aquí arriba. Sobre todo para cuando estemos construyendo antes de tener la defensa. Así que, sí, vamos a apuntar. Lo primero que vamos a hacer es apuntar esta zona. Aquí, como, aquí, la torre esta. New Home. New Home 1. Y a ver si puedo eliminar también algunos estos. ¡Hostias! Que no se acumulan. Ah, sí, vale, vale. Los SDF los voy a eliminar. Son las casitas aquellas que están en el desierto al lado de casa. La cueva primera que vimos en el primer episodio también. Casa 1, ¿vale? Fragua. La fragua sabemos dónde está perfectamente. La defensa esta es la puerca. City 1, City 3, ¿vale? Loot Jules. Loot Jules. Loot Jules. Ah, sí. El escondite secreto. Y New Home, que está aquí. Y New Home, que está aquí. Venga. Vamos a mirar un poquito más para allá ahora, cerquita de, más cerca de Jules, por si acaso es lo típico de que... Bueno, esto me iréis conociendo con el largo del tiempo, pero yo soy una persona que si no he barajado todas las posibilidades, si no he comparado todo lo posible, no me quedo tranquilo, así que vamos a echar un ojito más para allá. Para yo estar seguro de que la zona que he cogido es la mejor. Bueno, la mejor nunca va a poder ser, ¿sabes? Siempre puede haber... Quieto, parado. Primero tú. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. A ver si de aquí lo puedo matar. No lo he escuchado. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado, oruguita! He pegado un salto, ¿eh? He pegado un salto rico. Y ya habré perdido por vuestra culpa al ciervo, maldito. ¡Ole, pegamento! ¡Ole, unas botas! Todas para Jules. ¡Tú, ven aquí! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Y el ciervo ya se estará riendo de mí, ¿sabes? Pues nada. A matar bichos y subir de nivel. Nivel 121. ¡Uy! ¿Qué te pasa por la orejilla? ¡Hostia! Te cuidado, cuidado. Gordo, gordo. Que estás muy gordo. Que no cabemos. Eso te ha ido. Eso ha ido para Pruna, ¿no? Que no cabemos todos en el mismo metro cuadrado. Por favor. Muérase. Grasa. Y... ¿qué era el que me faltaba? Este. Oh, vale. ¿Ciervo? Nunca más. Supimos del ciervo, ¿verdad? Maldita sea, que quiero la carne, por Dios, que estoy muerto de hambre. Soy un ruina, un cutre, en... te vi. En cuanto a comida, necesito subir wellness ya. Me he pasado de alto. Ni se te ocurra irte, quieto, eso es. Una para ti. Corre. Mierda, cuando se ponen al otro lado de la colina es un coñazo. Muerto, perfecto. Porque no los puedes ver y es un coñazo, pero bueno, en fin. Vale, esto es demasiado, demasiado valle. Es un valle demasiado pronunciado. No veremos una mierda a nuestro alrededor. Jamás construiremos una casa ahí. Jamás de los jamases. Venga, dame carne y piel, perfecto. Porque haremos un montón más de fraguas, evidentemente. Ah, paso de tus huesos. Jules está, sigue estando. Ahí está Jules, perfecto. Es que tampoco es mala zona aquí, justo pegado a Jules. Todo esto de aquí. Pero no lo haremos porque el límite de construcción en Jules, ya sabéis que cuando Jules llega a las 10 y cierra, crea un perímetro, ¿sabes? De todo el mundo para afuera que no es adecuado, ¿vale? Digamos, si tuviésemos una construcción cerca de Jules, de hecho no sé si nos dejan construir, creo que no. Es limitarse bastante, ¿vale? Construir tan... Uy, mi boquete, cuidado. Construir tan cerca de Jules es limitarse mucho en cuanto a luego expandirnos. Es que también es buena zona. También es buena zona. Estamos mucho más cerca de los perros, también hay que tener en cuenta eso. Y aparte de eso, es esto de aquí simplemente. Te digo, ¿no? Puta mierda. Y todo para allá son montañas, colinitas, colinas. Pues nada, sí, nos vamos a quedar con la zona primera. Y es lo que hay. Bueno, no tenemos el dinero encima, evidentemente lo hemos dejado en el cofre del loot que tenemos ahí en la ciudad. Pero vamos a hacer una visita, ¿no? A ver qué tiene. 16 minutos, ojo, para el reseteo, ¿eh? Podremos venir a mirar qué tiene antes de la horda. Y si no me equivoco, todo esto ya está visto, ¿verdad? Es lo que ya vimos en su día. Oye, por cierto, si compramos una vending de esta... No, estas son las que están fuera. Es que estaría guay tener una vending de esta que te da bebida y tenerla la de casa. Ah, mira, tiene una heavy bandit gas mask. Jamás la usaremos, pero está bien. ¡Oh! Un cemen mixer nos vende por 4.000. Mierda, 16 minutos simplemente para comprarlo. 16 minutos. ¿Qué hago, chicos? Estoy por... Cuidado. Estoy a por... por ir a por la pasta. Ole, le podemos vender toda la grasa. Estoy a por ir por la pasta y llevárnoslo por tenerlo, porque si no habría que farmear otro motor, ¿sabéis? Es un poco mierda eso, ¿vale? La carne no te la pienso vender, no te emociones, Jules, y el pegamento tampoco. Ahora mismo vuelvo, 16 minutos tenemos, ¿vale? A ver si me da tiempo de coger la pasta y volver. Vale, ya estoy aquí, primer punto. Creo que he tardado como unos 5...
5 minutos, me raya porque no estaba el coche, como unos 5 minutos en venir. De paso nos llevamos todo lo que queramos. Vende, ay, mi pala, por Dios, qué alegría. Pala, 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 hostia, nivel 400. Maravilla. ¿Qué le venderemos de aquí, en verdad? Las balas, porque sé que de entrada no las voy a usar. La pala de hierro, el pico de hierro, evidentemente. Y de momento ya está. ¡Vámonos! Corriendo de vuelta. A ver si llego, chicos, yo creo que sí, creo que me da tiempo, ¿eh? Igual me tomaré un café. Igual me tomaré un café. Ahí está Jules, ahí ondea la bandera en el horizonte. Y yo creo que llegamos, ¿eh? Me parece que sí. Estoy mirando así el reloj de reojillo. He hecho varias paradas tácticas en el juego antes de, bueno, de camino y de ida y vuelta, así que no sé exactamente cuánto he tardado, pero creo que aún así, habiendo hecho paradas, menos de 15 minutos y él marcaba 16, así que yo creo que llegamos de sobras. Incluso he matado hasta un perro de camino para hacia mi loot, así que genial. Igual he matado otro antes de entrar. Nope, de momento. Venga, cerramos por aquí para más que nada sensación de seguridad, ¿vale? De que no vayan a entrar. Y comprobamos que sí, que exactamente hemos cumplido el tiempo de sobra. Pues mira, Jules, te quiero comprar la cementera, aunque la vendes un poco cara, 4.000, pero pretendo ser bastante rico, así que la cementera, trala para acá. Ahora, la pala de hierro te la puedes llevar, esto también, las balas, sé que es una putadilla, pero también se las quiero vender, así subimos en barter. Esto se lo vendemos también, esto también, este no quiere, ¿no? Vale, va la mierda. Y el Animal Fat sí que la quiere, el Flesh no, y no te voy a vender nada más, de hecho, por aquí, a ver. Pegamento me lo voy a guardar por si acaso. Ah, sí, la cesta ya no la querías, ¿no? Ah, sí que la quieres, vale, perfecto. Y nos ponemos con 7.000 de nuevo de dinero. No compraría yo nada, ¿eh? Igual un mazo. Un mazo. De momento no, un hacha de acero está bastante bien, pero lo podemos fabricar, así que no. Fibra militar, manillar de la minimoto. Buf, como no queda nada para la minimoto, pero bueno, puede ser una cosa menos que tengamos pendiente para la minimoto, ¿eh? Me lo llevo. Vale, pues eso, una cosa menos para la minimoto. 11 minutitos, volveremos, ¿eh? En 11 minutos volveremos antes de pasar al nuevo día. Y de momento parece ser que ya estamos por aquí. Perfecto. Ay, que ya suenan los grillitos. Al final, chicos, he decidido que es mejor idea volver a la base esta tarde, ¿vale? Y volver mañana a Jules. A Jules aún le quedan unos 6 minutos más o menos para que resete el loot. Así que imaginaros, son las 7 de la tarde. No hubiese dado tiempo para volver ni de coña a la base. Así que, bueno, he estado abriendo un poco el terreno ahí en la zona donde vamos a construir la nueva base. Pues quitando la hierba, quitando también alguno de algodón que había por allí. Y ahora voy a venir aquí a donde tenemos el loot guardado para dejar, sobre todo las monedas. No sé si algo más, no sé si algo más. De hecho, tal vez me vuelva a coger, no, la pala de acero, porque es que la que tengo de 429 es de hierro. Pensaba que era de acero, entonces en tal caso posiblemente se la venda a Jules. Posiblemente. Con lo cual, si la voy a dejar aquí la pala de hierro, tú me molestas, sal de ahí. Mira el conejo ese, a ver si se queda ahí me lo llevo, La de acero me la llevo, tengo 5 cervezas por aquí, ¿vale? Podemos dejar, no, me la llevo. Esto me lo quedaremos. Me llevo la comida, eso sí, que la vamos a cocinar ahora. Esto me lo llevo por estaquearlo, ¿vale? Y los huevos también, exacto. El tema de comida me lo voy a llevar. El tema comida y bebida me la llevo por si acaso. Esto también, va, me la llevo. Espero no arrepentirme. ¿Y tú qué? ¡Ole! No te pongas así, pero no te pongas así, que te vamos a dar un buen uso. 2, 4 de carne, 6 de carne con el cuchillo. Que alegría el cuchillo de caza, Pues nada, me voy para la base, me tomé un café, pero ya se ha gastado. Sí, ya se ha gastado. Bueno, yo creo que llegaremos. 8 y 20, bien, hemos llegado sobrados de tiempo, perfecto. Me paso por la fragua, que imagino que está al lado del pino, ¿no? Sí, perfecto, mira. Ya tenemos un indicador de dónde está la fragua. Y sigue ardiendo por lo que oigo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues nada, un poquito de cemento nada más. Sigue ardiendo, pero haciendo nada. Haciendo nada de hecho, ¿vale? ¿Qué más le podemos pedir que haga? Tiene 1000 y 1000. Hostia, pues ponte a hacer acero forjado a tope. ¿Acero o hierro forjado? Tengo dudas. Vamos a sacar todo en acero. Vale, me quedará clay simplemente. Vale, 24 minutos y tardas 4. Esta vez sí, vamos a amortizar bien la madera. 4 minutos. Bueno, si se funde un poquillo más, no pasa nada. Y me llevo el cemento, ahí va a salir un montón de concrete mixing. Aparte también llevo un montón de carne para la base, porque todo lo que se movía lo he cazado, le he dado caza. Así que perfecto, ¿dónde está la siguiente horda? Tiene que estar ya al caer, si es que no ha pasado por aquí ya. Debería estar al caer. Oye, ese boquete que he hecho de arcilla, si se llenase de agua cuando llueve, estaría de lujo, ¿eh? Porque así tengo una bañera más cerca.
Porque es que me tengo que bañar, de hecho. 8 y 43, me da tiempo de bañarme. Estas son las expediciones que luego acaban en... que luego acaban en muerte. Pero esperemos que no. Nice and clean. Qué bien suena eso, la verdad. Estoy nice y estoy clean. Bien, ahora vamos a hacer comida. Bueno, ahora mismo no la necesito. De momento vamos a guardar. Pero si no me cabe, no me cabe la comida. Vamos a sacar agua de aquí, por favor. Porque vamos a mirar qué de agua tengo. Y me faltaba algo, ¿verdad? Los huevos no me caben tampoco. Saca más agua. Mete la miel. Perdón. Que me quedo sin poción. Mete el golden, perfecto. Y eso. Y el agua la dejaremos en otro cofre. Que no moleste mucho, por ejemplo aquí. Pues nada, ahora vamos a colocar la hormigonera debajo. Tampoco me cabe ya esto. Esto es maravilloso. Ya tenemos tanto loot que ni nos cabe en estos mierda de cofre que tenemos aquí. Los crisantelmos pues los pondremos aquí. Vamos a hacer colocar la hormigonera para poder hacer hormigón muchísimo más rápido. Y fijaros, tenemos aquí ya cemento acumulado, así que perfecto, chicos. Ay, se me olvidó dejar el dinero. Ay, no pasa nada. Bueno, ya estamos aquí en nuestra madriguera. Esto evidentemente pues sigue funcionando. ¿Estamos descansando ya? Creo que sí, vale. Y funcionando, pero bueno, solo de momento fundiendo piedra. Así que otros 1000 de cemento más. Fantástico, ya fijaos, ya tenemos una buena cantidad de cemento ahí. Por aquí, bueno, esto claro, la cola de craft TV, esto va a ser inmensa. Pues ¿qué más podemos ir haciendo por aquí? Pues necesitaremos coger más piedra, imagino. Necesitaremos más piedra. Ah, no, arena, vale, con arena nos vale. Pues arena, ya ves tú, tenemos de sobra. Cogemos aquí y volvemos a poner una cola de crafteo enorme. De hecho, me falta más arena. Claro, que son 3 por 1 lo que cuesta eso. Vamos a dejarlo todo en un solo... Uf, 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 uf. Uf, le va a costar esto, ¿eh? Oh, ahí está. Todo en un solo bloque, o sea, en un solo stack, perfecto. 2300, wow, qué rico. Y bien, pues no tenemos piedra. Así que ya tenemos algo que hacer esta noche. De momento, y aquí veis, yo sigo haciendo... me acabo de dar cuenta y vosotros lo sabéis. Y vosotros lo sabéis. Cancela ahí. Ahí está el tío. Colócate ahí. Ay, dime que cabe. Sí, pero vamos a abrir un poco más despacio, porque está un poco justito, la verdad. Ahí. Tartea, claro que sí. Y tú sí, tú ponte a hacer concrete mixing. Tú vas a terminar de hacer esto en breve y te vas a poner a hacer cobblestone rocks. Y habrá que hacer más igualmente, ¿eh? Necesitamos coger mucha más piedra, así que eso es lo que vamos a hacer esta noche, farmear piedra. Fijaros, chicos, estoy de momento cavando arena. Esta arena del desierto. Bueno, del desierto este raro, vamos a llamarlo planicie. No sé qué tipo de desierto es este, pero bueno, ya sabéis quién es el desierto típico. Y fijaros, 600 de piedra ya. Me da 5 por cada palazo. Ya veis que palar se pala rapidísimo con mi palita de acero. Entonces no sé qué va a ser más rápido para coger piedra. Si cogerla así, picando este tipo de arena. Es que fijaros, además, aunque me canse, aunque me quede sin resistencia, el bloque se rompe igualmente de un palazo. Y podemos estar aquí pues eternamente, ¿sabes? Si queréis, bueno, estoy aquí ampliando un poco la base también, dejando al descubierto material. Aquí tenemos más hierro. Podríamos hacer un camino al agua, ¿por qué no? Podríamos hacer un camino al agua, aunque no vamos a estar aquí mucho más tiempo, pero pues ya os digo, por coger piedra y arena. Pues va, a ver hasta dónde llego. Me voy a ir para allá hasta el infinito. Venga, tira. Deja de picar el suelo y tira para allá. Tira para allá. Y con este palazo... ¡Ey! Ahí fijáis en mi cinturón, ya he llenado el segundo stack y vamos a por el tercero. Ahí estamos. Ya he hecho un boquete bajo, bastante grande, la verdad. Y claro, igual se cogería piedra más rápido picando piedra en sí, ¿no? Con el piquito de acero, eso va fácil. Pero es que fijaros, en este juego el tema de la estamina está modificado. Y por mucho que tengamos 69er, el minero 69er al nivel máximo, uy, material, no nos vale. Eso no nos vale para poder coger material más rápido, porque igualmente no, la estamina no influye. ¿Ves? Me explico bien porque no estoy hablando en condiciones. Minero 69er en este mod no modifica la estamina que gastamos al minar, con lo cual gastamos pues toda, ya veis, cada picazo, boom, seco de estamina. Así que eso de coger piedra así con la pala está muy bien, porque ya sabéis que cuando nos quedamos sin estamina tardamos más tiempo en romper el bloque, ¿cierto? Bueno, pues por aquí sigo, chicos. Este material es diferente. Imagino que será, si no está modificado la textura, imagino que será carbón, ¿cierto? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Nitrato! Y esto es hierro, vale, pero ¿y esto?
Esquisto, y esto es esquisto, esto es arena. Esto qué mierda es. Uno de hidrato nada más me va a dar. Para eso no me des nada. No me hagas la ilusión y luego me lo quites. Más esquisto. Esquisto. Me voy a hacer una casa de esquisto, ¿sabéis? Madre mía. Bueno, el hierro vamos a dejarlo ahí. De momento lo que me interesa es la piedra, así que ya sé que por aquí en mi megaboquete hay material en las paredes. Esto va a ser un caminito lleno de material. Qué alegría. Y eso de allí que es hierro, ¿verdad? Eso es hierro, sí. Pues nada. A darle duro al hierro. Fijaros, hemos llegado ya. Imagino que habremos cambiado de bioma. Pues casi, casi, ¿veis? Estamos aquí limítrofe ya con el bioma de la arena. Evidentemente, en todos los biomas la bedrock es piedra. Abajo en la bedrock. Y vamos a comprobar lo que hemos dicho. Tenemos 5, 6 en cada picazo. 3 al romperlo. 5, 6. Ahí, 20 al romperlo. Bueno, sí, y seguramente será más rápido coger piedra así, ¿verdad? Con un pico de acero de este nivel, yo diría que sí. Sí, más o menos. Pero bueno, vamos a alternar ambos métodos porque tenemos, por lo visto, más arena por delante. Sí, se irán mezclando los biomas, así que bueno. Piedra a tope. Bueno, chicos, por aquí sigo, evidentemente, en nuestro proyecto. Bueno, he avanzado bastante, ahora os comentaré. Simplemente en relación a ese debate que tenía yo conmigo mismo y que os hacía partícipe a vosotros. Al picar piedra también obtenemos hierro, así que por ahí está la balanza, ¿no? Si lo hacemos con la arena, el hecho de obtener piedra con la pala y la arena, aunque no es necesario tener la estamina al 100% para poder llevarnos el bloque en sí, nos da piedra y arena. Ya depende del uso que queramos y lo que necesitemos, ¿vale? La piedra pues también nos da hierro. Y el hierro, evidentemente, siempre, siempre, siempre va a hacer falta, ¿vale? Pues bueno, son las 4 y 22 de la mañana y yo por aquí sigo picando. Ya tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5 stacks. Y no sé si llenaremos el sexto, yo creo que sí. Y lo que estoy haciendo es subir hacia arriba ya. Ya estoy haciendo una subida porque he llegado hasta aquí. Y yo creo que si seguimos subiendo saldremos pues, por esta zona de aquí en algún punto. Está cerca del agua, podremos acceder directamente a la madriguera desde aquí. Los pocos días que nos queden, bueno, lo que tardemos en construir la base. Pero como aquí están las hormigoneras y también están las fraguas, pues seguramente habrá que hacer muchísimos viajes de un lado hacia otro. Por lo menos hasta que dejemos fabricada la defensa. Ya os digo, la defensa va a ser los cimientos de la base y encima de esos cimientos, encima de esa defensa, va a estar la casa. Todavía estoy pensando si poner las... Oye, ¿quieres romperte tú? Ahí está, gracias. Estoy todavía pensando si poner las fraguas a nivel de bedrock. Mierda, ese no lo quería romper. O ponerlas a nivel de suelo. A nivel, bueno, donde tengamos nosotros la base. Todavía no lo sé, chicos. Me lo estoy pensando, ya veremos cómo lo hago. Y aquí ya parece ser que se acaba la piedra y llega la arena. Quiere decir que estamos mucho más cerca ya de la superficie. Así que me voy para abajo. Y aquí veis el boquetaco pues que tenemos hecho ya. Es un pedazo de camino enorme. Y por las paredes, mira, aquí tenemos hierro, por ejemplo. En gran número de sitios hay material. Sobre todo esquisto bituminoso. Y bueno, detrás del esquisto o junto al esquisto, el hierro. Pero bueno, y aquí está nuestra madriguera bastante amplia ya. Exacto, tú eres el que está haciendo cobblestone. Así que vamos a hacer más, que nos faltaba piedra. Y ya evidentemente pues tenemos un montón. Supongo que lo usaremos todo, porque estoy pensando, ¿necesito fundir la clay para algo? ¿Salvo para hacer hierro? En principio no, pero bueno, ya veo que esto se ha quedado sin material. 26 minutos, vamos a ponerle 600, que corresponde a 101. 50 minutos es casi un día, vamos a dejarle como 60 minutos, que es un día completo. Más o menos, para yo así, cuando vuelva la noche que viene. Sí, de hecho, me va a dar tiempo. Déjalo ahí fundiendo piedra y haciendo cemento. Y tú, pues ponte a hacer cobblestone. Lo que viene siendo a tope, 4.000. 4.000 y me quedo sin arcilla. Vale, hemos invertido pues casi toda la piedra. Hemos cogido casi la piedra justa. Y nos quedamos sin arcilla. Y tú te vas a aburrir ahí, pero vaya, a lo grande, ¿no? Veas la de concrete mixing que vamos a hacer. Eso sí, 120 minutos, 2 horas de juego. Un montón. O sea, 2 horas de la vida real. Que son bastantes días de juego. Así que nada, que siga la cola, que no pare. Perfecto. Esto lo dejamos por aquí. Nuevamente el hierro lo sigo guardando. Lo quiero stackear para llevármelo a la otra base. 20 de gunpowder. Pues ya ves tú qué bien, maravilloso. Y ya está, mira, ya he podido craftear todas las botellas de agua. Bueno, todos los vasos de agua que teníamos vacío ya los he convertido en agua sucia. Así que las vamos a dejar en el horno haciéndose. Y
Hablando del horno, he descubierto que también que, bueno, hay un estofado que se puede hacer y tenemos todos los ingredientes salvo uno. Lo que necesitamos es carne de oso. Así que no he visto todavía más que creo que un oso en toda la partida. Como mucho un oso, no he visto mucho más. Estaría bien cazar osos o guardar esta carne, la de venado. La de venao, el venao. No sé qué más me pedía, por cierto, aparte de venao y... Aquí os lo enseño igualmente, voy a buscarlo. Venado, venado, venado. ¿Dónde estás? Estofadito. Este es. Venado. Ah, claro, cerdo. La de cerdo sí que me falta, eso es cierto. La de cerdo sí que me falta. Bueno, lo he dicho, vamos a hacer el agua limpia este. Son 25 minutos. Pues lo completamos en madera. Y poco más, chicos. Va a amanecer, pero ya el día de mañana, que es el día de la horda, día 28, ya lo vamos a aprovechar, lo vamos a utilizar en el próximo episodio. Y nos vamos a quedar por aquí, poniendo madera uno a uno en el horno. ¡Yuhu! Bueno, chicos, espero que te haya gustado el episodio. Si es así, déjame un like, suscríbete, comparte el vídeo con tus amigos y nos vemos mañana en el siguiente episodio. ¡Adiós!